Este ejercicio se llama llevar el tigre a la montaña. Estos son cuatro ejercicios básicos en Tai Chi. Este es el primero. El movimiento básico es este. Este es el movimiento del cuerpo. Entonces hay tres alturas. Este es el normal a 45. Es el segundo. 45 grados aquí. Y el tercero es el de entrenados a 90 grados. ¿Por qué lo haces a 90 grados? Porque tú quieres, para que el dolor este que sientes aquí force las adrenales y esas suprarrenales se eleve a tu cerebro y alimente el tema hormonal aquí arriba en el cerebro, busca una liberación de endorfinas. Entonces tú, en la posición de brazos hacia adentro, llevar el tigre a la montaña es subir la suprarrenal arriba a tu hipófisis. Eso lo descubrieron los chinos hace 2.000, 3.000 años y lo haces físicamente a 90 grados para personas entrenadas. Aquí, a que se sienta cómo sube, cómo se tensiona el cuerpo. Respiras con la respiración, inspiras y expiras. El cambio de Yin a Yang lo que hace es que tu juego del riñón alimenta el cerebro. ¿Ok? Esto se llama llevar el tigre a la montaña. Muy bien.